¿Qué tal, amigos amantes de los higos y las moras? Estoy aquí en casa de mi abuela donde tengo sembradas las primeras plantas que cultivé de higueras o que sembré en la tierra. Y aquí es una celeste mejorada que tiene múltiples variedades injertadas encima. Creo que tiene como unas 8 o 9 variedades. Y de este lado tengo una mora que también la estoy usando como portainjertos. Tiene alrededor de 10 variedades diferentes, entre ellas unas variedades taiwanesas que le dicen de las Himalayas rojas. Luego también tenemos Thais, tenemos Osterkey y tenemos diferentes variedades. Pues muy buenos cultivares aquí creciendo en este singular árbol. Y pues quería enseñarles un poco de cómo se ven las diferentes hojas. Esta, por ejemplo, es Valdosta. Esta de acá es Pakistán negra. Y aquí también tenemos Pakistán negra. Esta es la Thais, que tiene de las hojas más grandes. Como pueden ver, tiene hojas bastante enormes. Esta es la Australian Green, digo, perdón, la Australian Turkey, que tiene también hojas muy bonitas. Estas hojas tienden a estar un poco más grandes que lo que usualmente vemos, debido a que están en una zona con sombra. Entonces no recibe mucha exposición solar y por lo tanto la planta se adapta y produce hojas más anchas para compensar la falta de luz. Entonces, aquí de este lado, esta es la hoja de la Australian Green. Aquí para que la vean. Más o menos, esa es una mora alargada, parecida a la pakistaní, pero blanca. ¿Y qué más? Pues tenemos una variedad de Irán acá abajo que se me olvida cuál es el nombre de la cepa. Aquí de este lado tenemos un par de injertos de la Australian Green también, que da la mora blanca alargada. Esta es la Red Taiwanese que les decía que es de una de las cepas de la Himalayan. Tiene bastantes hojas bonitas y también esta la acabo de pinchar acá arriba, por eso está blanca. Para que se ramifique y produzca más tallos. Y bueno, ahorita lo que hice fue remover algunos crecimientos que venían saliendo del patrón para que no compitan con los injertos que le puse encima. Y pues sí, es básicamente todo. Les quería enseñar aquí esta mora muy bonita. La acabo de acolchar la última vez que vine. Tiene aquí su buen acolchado, igual la higuera también la colché, y acá la otra higuera también la colché. También les quiero enseñar rápidamente aquí el jujube. Tengo un jujube que está en plena floración ahorita, y miren nada más todas las flores que trae encima el jujube. Todas estas chiquitas apenas van a empezar a abrirse. Ahí, como pueden ver, estamos pues en plena floración con este jujube y creo que va a dar pues la mejor cosecha hasta la fecha. Pues bueno, espero que disfruten el video y los invito pues a que intenten injertar sus moras también, ya que pues es una forma muy práctica de cultivar diferentes cepas en una misma planta y de esta forma pues nos ahorramos espacio y al mismo tiempo pues podemos gozar de la diversidad de tener múltiples variedades en un solo árbol. Muchas gracias y cualquier duda o comentario, escríbanmelo ahí abajo en los comentarios y se los voy a tratar de contestar. Muchas gracias.